Para su pregunta. Gracias, presidenta. Boa tarde, señor Almuiña. Mire, cada vez tenemos menos sanidad pública. O Partido Popular conseguiu privatizarlo prácticamente todo. Y ahora mismo, alendo propio personal sanitario, pocas cosas nos quedan ya que sean 100% públicas. En 2013, Alternativa Galega de Esquerda denunciaba a privatización de alta tecnología que saía mediante un contrato de colaboración público-privada en un diálogo competitivo de 88 millones de euros. Un contrato que no era, como se trasladó en alguna ocasión, para mercar maquinaria de radiología, sino que era un contrato que hacía referencia también al mantenimiento y mismo a gestión y a formación de los propios profesionales públicos. En 2015 concedieron ustedes o contrato dividido en tres lotes a Philips y a Varian, dos grandes empresas. Contrato de que, por cierto, ainda no sabemos a día de hoy se cumple con legalidad de vigente en canto a ese informe preceptivo y vinculante que tenían que ter entregado ustedes en relación con Real Decreto 8/2010 de 20 de mayo de medidas extraordinarias para disminuir el déficit público, no que, mediante su artículo 16, obliga precisamente a ese informe preceptivo en los contratos de colaboración público-privada que superen los 12 millones de euros. Pero, por sorpresa, después de ter concedido este contrato, o mes de octubre anunciaron ustedes una especie de colaboración, una especie de convenio con la Fundación Amancio Ortega, mediante que, al parecer, esta fundación aporta 17 millones de euros, no sabemos si, en qué condiciones, para la compra de mamógrafos. Algo realmente sorprendente, porque esos mamógrafos estaban incluidos en esa colaboración público-privada, en esa privatización que ustedes concedieron previamente a Philips. Además, desconocemos la duración de ese contrato con el señor Amancio Ortega, que a prensa nos di que consta, segundo que ustedes mismos trasladaron, un convenio durante 8 años y por un valor de 17 millones de euros. Por lo tanto, preguntamos yo que nos traslade aquí cale a duración de ese convenio, cale o seto, en qué condición se asinó, cale o tipo de contrato administrativamente falando. Y, evidentemente, ¿qué relación ten con ese contrato de colaboración público-privada que ustedes adjudicaron previamente a Philips? Eu prego ya que conteste, no vaya a ser que vaya a hacer, igual que sucedió con informe de Pricewaterhouse o, por ejemplo, con contrato de la señora Ana Sánchez, que siguen ustedes negándose a proporcionar yo a esta diputada, a pesar de telo solicitado a beiro do artigo 9 do reglamento de esta Cámara. Más nada por ahora. Señora Soya.